Oye, ¿estás buscando un perfume femenino, elegante, sofisticado, algo que sin duda llame mucho la atención y que te haga ver como una princesa? J'adore de Dior es una gran, gran, gran opción. Es que este perfume sin duda es una verdadera belleza. Tiene unos olores muy ricos frutales, tiene una delicadeza floral. Es un perfume bastante bien balanceado, algo que sin duda necesitas tener en tu colección. ¿Y cómo no necesitarlo si es el preferido de las fiestas, de las cosas formales, de las entrevistas de trabajo, en cualquier lugar donde tú necesites proyectar, verte refinada, verte distinguida, pero al mismo tiempo delicada y femenina? Este perfume hace maravillas. Pero quédate conmigo hasta el final de esta reseña para conocer a detalle cuáles son sus ingredientes, qué tanto debes de ponerte, para qué ocasiones lo recomiendo, para qué edades lo deberías de utilizar y, lo más importante, cuánto cuesta. J'adore de Dior es un perfume que vio la luz en 1999. Ya tiene sus añitos, pero la verdad es que es un éxito en ventas y no por nada le han generado muchos flankers. La nariz detrás de esta excelente composición es Calice Becker, quien sobre todo ha participado también en creaciones como la versión femenina de Versace Dylan Blue, muchos de los perfumes femeninos de Tommy Hilfiger y sobre todo en varios proyectos de Tom Ford. Y como si no fuera suficiente, esta belleza ganó el premio Fifi Award Best National Advertising Campaign en el 2007. No confunda este premio con lo otro Fifi de los perfumes de la mafia del poder. Su botella sin duda es una de las más identificables en la perfumería porque siempre se ha caracterizado por ser una botella bastante bonita. Es una botella alargada con bastantes detalles en el cuello del perfume y con una pequeña forma de gota en la parte de abajo. Esta forma es lo que le hace verse refinada y sofisticada, es lo que querían dar a entender esta interpretación como una pieza de joyería. El atomizador está debajo de esta tapa, que en especial a mí no me gusta mucho porque creo que pudieron haber hecho algo mejor, quizá el atomizador en la punta o algo un poquito más vistoso, porque al momento de que le quitas casi la mitad del frasco, honestamente creo que pierde personalidad. Ya sin esta parte, creo que esto queda bastante X. Y es que es un aroma simplemente estupendo. Tiene unos ricos aromas frutales donde sobre todo predomina el melón y el durazno. Un poquito más abajo le vas a distinguir unos toquecitos de pera que no se quedan muy abajo, pero sí son opacados un poquito por el durazno y el melón, pero ahí está presente la pera y la pera es que la verdad es una delicia en la perfumería. Honestamente yo creo que todos los perfumes femeninos que llevan el ingrediente de pera los vuelve automáticamente en perfumes ligadores porque a los hombres nos encanta ese aroma. También lo que vas a notar inmediatamente son una gran capa de flores. La verdad es que este es un perfume bastante floral y por lo mismo se percibe muy femenino y al mismo tiempo sofisticado y delicado. Y es que en flores la verdad es que no escatimaron. Le metieron orquídea, violeta, rosa, lirios, jazmín y nardos, que dentro de la perfumería el nardo es uno de los aromas más selectos, más refinados y mucho más buscados. Y como en muchos perfumes, en la capa baja vas a encontrar unos toquecitos de madera, de vainilla y de almizcle. Estos normalmente nada más son para darle un poco de cuerpo y durabilidad al perfume. Pero algo adicional que tiene esta fragancia son unas notas de frambuesa y de ciruela que se quedan en la parte baja del perfume y que se quedan contigo durante la vida del perfume. Sin duda un excelente balance entre toda la variedad de ingredientes y de aromas que tiene esta fragancia. La verdad es que todo va perfectamente bien sincronizado, ninguno le sobra, ninguno le falta, todo está en su punto. Recomendaciones de uso. Este es un perfume bastante balanceado. Son de esos perfumes que puedes utilizar en la noche, en el día, con algo de frío, con algo de calor, sin llegar a los extremos. O sea, con un poco de sol sin llegar a ser playa o con un poco de viento sin llegar a ser nevado. Un perfume súper, súper, súper versátil. En mi opinión, este perfume brilla mucho más en mujeres que tienen alrededor de 26 y 35 años porque tiene unos toques frutales que lo mantienen joven, pero al mismo tiempo muchos ingredientes refinados que lo estiran un poquito hacia un perfume más maduro, más refinado. Claramente, si tienes menos de 25 años, no significa que no lo puedas utilizar, aunque quizá este perfume lo utilices mucho mejor en fiestas, en eventos, en temas de trabajo, en momentos donde requieras un código de etiqueta más elevado y donde este perfume va a brillar mejor, dándote un poco de refinamiento, madurez y sofisticación adicional. Y si tienes más de 36 años, tampoco te estoy diciendo que no lo puedes utilizar, pero este perfume quizá lo vas a lucir mejor en entornos un poco más casuales, algo más del día a día, algo tradicional, algo para una salida normal, sin algún tipo de etiqueta ni algo demasiado formal.
Como este perfume tiene una duración bastante buena, yo te recomiendo utilizar 5 disparos si vas a estar en un ambiente cerrado o 7 disparos si vas a estar al aire libre. E inclusive te invito a utilizar 2 disparos adicionales si quieres mucho más potencia, mucho más presencia, que te dure más o que pueda ser percibido a una mayor distancia, porque este perfume para nada tosiga. En verdad creo que es de esos perfumes donde puedes abusar y ponerte un poquito más y no vas a fastidiar ni molestar. Sin duda un perfume que te recomiendo, sobre todo para eventos de jardín, para eventos de primavera. Sin duda creo que es donde mejor se desempeña, la temperatura es templada y el momento es el adecuado. Pero bueno, vamos al sistema de puntajes, donde medimos qué tan bueno es realmente con respecto a unos indicadores que hemos creado y que nos están funcionando bastante bien para darte una idea de qué tan bueno es o no es este perfume. En el tema del aroma, le vamos a dar sus 5 marfumitos de los 5 disponibles porque la verdad creo que tiene un aroma súper delicioso. La verdad es que no creo que haya alguien a quien no le guste. Este perfume se huele fino, tiene unos ingredientes bastante jugosos, bastante apetitosos, bastante deseables. Es una fragancia simplemente inigualable. No por nada es una de las joyas de la corona de Dior. En el tema de la duración, le vamos a dar sus 4 marfumitos de los 5 disponibles porque tiene una duración bastante buena. Este es de los perfumes que sin problemas te va a durar unas 7-8 horas, lo que es toda una jornada de trabajo o inclusive toda una fiesta. Así que 4 marfumitos por sus 8 horas están demasiado bien. En la parte de la estela o la distancia a la que este perfume puede ser fácilmente identificado, lo vamos a castigar un poquito con 3 marfumitos de los 5 disponibles porque tiene una distancia un poco moderada. La verdad es que este perfume no tiende a despegar demasiado, se queda en una estela entre los 3, quizá 4 metros de distancia, lo cual lo hace bastante regular. Que bueno, al mismo tiempo lo entiendo porque este perfume fue pensado un poquito para ser algo íntimo, algo cercano, algo próximo y no para ser una bomba floral que se distinga a muchos metros. Pero bueno, en estos puntos somos justos y sinceros, así que 3 marfumitos es lo que se ha ganado. En la capacidad de halagos le vamos a dar 4 marfumitos de los 5 disponibles porque este es un perfume que sí genera halagos, a lo mejor no a unos niveles excepcionales de otros perfumes que conocemos como perfumes ligadores que totalmente llaman mucho la atención, pero vaya, también es que este perfume te lo van a estar preguntando y te lo van a estar chuleando muchísimo, por eso le estamos dando sus 4 marfumitos. Puntaje final, 17 marfumitos de los 20 disponibles, lo que lo deja dentro de la categoría de un perfume excelente. Y no era para menos porque este perfumazo tiene un costo aproximado en el mercado de $120, lo cual lo hace un perfume de alta gama. Así que como ves, el costo-beneficio es bastante equiparable porque tienes un gran perfume, pero también a un costo elevado. Simplemente obtienes exactamente lo que estás pagando. Pagas mucho, obtienes mucho. Tiene un equilibrio total. Recuerda que antes de gastar en comprar toda una botella completa a este costo de $120, te dejo en el primer comentario fijado una liga a mi tienda en línea donde puedes llevarte una pequeña muestra de este perfumazo a una pequeña fracción de su valor y así tú lo puedes probar, ver si es para ti y sobre todo si funciona muy bien con tu pH. Una vez que lo pruebes y veas que este es el perfume que tú quieres, escríbeme en Instagram y yo te ayudo a conseguirlo a un muy buen precio. Conclusión final, un perfume que lo tiene todo, claramente tiene un costo elevado, pero también sus prestaciones son increíbles, un aroma fabuloso, frutal, floral, primaveresco, elegante, sofisticado, femenino, es simplemente todo lo que estás buscando en un perfume. Y sobre todo que es un perfume que no te va a dejar abandonada o que lo vas a tener que estar reaplicando muchas veces en el día, este perfume tiene una excelente duración, quizá no tenga una gran estela, pero está pensado para ser un perfume un poquito más íntimo, así que creo que la distancia que maneja es algo óptimo. Claramente nos gustaría que tuviera la mayor de las potencias, pero bueno, creo que han sabido equilibrar entre tener un gran perfume con un buen desempeño y al mismo tiempo hacerlo más íntimo, más personal. Vas a estar recibiendo halagos, te van a preguntar qué perfume traes, todo el mundo va a querer saber qué perfume estás trayendo. Ya dependerá de ti si quieres decir ese secreto. Pero si lo que tú estás buscando es algo mucho más casual, más relajado, más frutal, delicado y muchísimo más económico, Lacoste L1212 en su versión Magnetic es una excelente, excelente opción para ti. Tiene unos aromas deliciosos, cuesta la verdad bastante menos que Yador. Obviamente no tienes el gran desempeño, no tienes ese fabuloso aroma, pero vaya que este perfume no huele nada mal. Es bastante rico, es muy frutal, es floral, es femenino, algo que se le equipara a Yador, pero digamos que de una escala un poco más baja. Ojo, no estoy diciendo que huela lo mismo, solo que te da esas prestaciones similares de ser floral, de ser frutal, de ser femenino y de ser cautivador.
Te voy a dejar aquí la etiquetita, su reseña individual, para que le eches un ojo, veas más a detalle los aromas, qué tanto debes de ponerte, qué tanto dura, cuánto cuesta, todo te lo explico en esa reseña. No olvides dejarme en los comentarios qué opinas de este perfume. ¿Ya lo conoces? ¿Alguien de tu familia lo utiliza? ¿Tú misma lo has utilizado? ¿Qué tantas opiniones tienes sobre este perfume? Y ya que estás por aquí, considera suscribirte, que ayudas mucho este canal. Y después puedes ir a ver este otro video, que sin duda es algo que te interesa y que deseas conocer. Muchísimas gracias, marfumeros y marfumeras, y nos vemos para un próximo video. Bye.